vamos a disponer para prepararnos para el sacramento de la confirmación. Entonces estamos trabajando de una parte, la parte bíblica, ya hay unos videos sobre eso que ustedes pueden ver en el canal, y ahora vamos a trabajar un poco la parte doctrinal. La idea también es que la confirmación sea algo muy práctico, entonces voy a empezar con una introducción, vamos bueno, la oración, luego una introducción y luego nos vamos para lo doctrinal. Iniciemos entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre nos acompañe siempre. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que estamos compartiendo, por todas las personas que van a ver este video, por esta catequesis, por esta preparación que estamos haciendo. Sobre todo, Señor, te pido que dispongas nuestras almas y nos envíes tu Santo Espíritu para que abras nuestros corazones a ti y te podamos seguir amando siempre con cada vez mayor decisión. Tú, Señor, eres Dios, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos primero a la introducción. ¿Qué chorizos es la confirmación? Bueno, la confirmación es un sacramento. Y vamos a decir en palabras pobres, así como digamos para alguien que no tenga mucho, digamos, un contexto más sencillo, una cosa muy simple, las palabras más simples que podamos expresar, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una acción concreta de Dios en una persona. Entonces, bueno, sí, que a través de un símbolo y de unos signos, pero es una acción real. A mí lo que me importa es que ustedes entiendan, no me interesa dar la definición precisa porque la vamos a ver después fácilmente, me interesa es que entiendan el concepto de que el sacramento es una acción concreta y real en la vida de una persona. Eso es un sacramento. Después sí, signos visibles, signos sacramentales, tiene un aspecto litúrgico pues, grandísimo, de celebración, de culto, pero el sacramento es mucho más que un rito, porque es algo que trasciende el momento del rito, es algo que se vive. Por ejemplo, nosotros somos bautizados, ese es un sacramento, es decir, una acción concreta que hizo Dios en nuestra vida y que no se quedó en la media hora que duró el bautismo o en la hora que duró el bautismo, sino que produjo un efecto que dura para toda nuestra vida y hasta la eternidad. El bautismo produce un efecto y es que nos hace hijos de Dios y nos da el Espíritu Santo. Y ese efecto es para siempre y nos hace miembros de la iglesia. Eso no me lo quita nadie. Pase lo que pase después del bautismo, haga lo que haga, sigo siendo bautizado, ¿no? Y es el primero de los sacramentos. Vamos a hablar de los sacramentos, digamos, desde el punto de vista litúrgico. Hay otras cosas que también pudiéramos llamar sacramentos, pero en realidad los sacramentos para nosotros son siete. Entonces, hoy no voy a tocar todos los sacramentos, no es el tema. Es primero entender el bautismo, que es el momento en que Dios me hizo su hijo, me regaló su Espíritu Santo, me hizo un miembro vivo de la iglesia y me incorpora a Jesucristo, me vuelvo miembro del cuerpo de Cristo. Eso es fundamental. Luego de que yo ya sé eso, lo tengo claro, que ya lo veremos bien, estamos en la introducción. Ahora vamos a entender qué es la confirmación, qué es el sacramento al que nos estamos preparando. La confirmación es el sacramento por el cual yo confirmo mi bautismo. Entonces, a mí me gusta siempre, cuando digo algo, preguntarlo para ver si lo entendimos bien, ¿no? Entonces, yo estoy aquí con dos niñas muy bonitas que se están preparando para su confirmación. Entonces, niñas, ¿qué confirma la confirmación? El bautismo. El bautismo, exacto. Confirma la fe que me dieron en el bautismo. En el bautismo me dieron la fe, me hicieron hijo de Dios, me convirtieron en un cristiano, me convirtieron en un católico, pero un católico sin evangelizar. O sea, un católico que no conoce nada de Dios todavía, porque normalmente, por lo menos en la Iglesia Católica, el bautismo lo hacemos de bebés. Eso después vamos a explicar por qué y cuál es el sentido de eso. Ahora estamos en la introducción. La realidad es que en la Iglesia Católica bautizamos preferencialmente los niños, los bebés, y ojalá que lo sigamos haciendo, y así debe ser, ¿no? Y cuando ustedes tengan los suyos, lo más pronto posible, bautícenlos, ¿no? Que eso yo creo que ya casi, ¿no? Ya, que por aquí tenemos una que yo creo que ya casi.
Entonces, tú vas a tener 5, bueno, muy bien. 5, yo quiero tener 5. Claro, ojalá más, qué bueno. Te he dicho. Ojalá más. Entonces, los bebés, nosotros los bautizamos de bebés, entonces es un cristiano, pero que tiene la fe en su espíritu, pero no la tiene en su mente. No ha recibido formación en la fe. Él no ha aceptado voluntariamente a Jesús como su Dios y Señor. No ha hecho la opción preferencial por Cristo. Como cuando nosotros igual nacimos en la carne. En la Biblia habla de dos nacimientos, bautismo según la carne, nacimiento en la carne y nacimiento en el espíritu. Se lo decía Jesús a un señor que se llamaba Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y yo, ay, ¿cómo hago yo para meterme otra vez en el vientre de mi mamá? Esto es mi viejo, eso está muy difícil. No, póngamela más fácil. A mí una que... Eso es, no, pero ¿cómo así? Entonces dice Jesús, es que hay que nacer del agua y del espíritu. No solamente es nacer de la carne. Entonces, ese segundo nacimiento, igual que como cuando uno nace en la carne, pues uno no escoge los papás. Uno todavía no sabe si quiere ser de esa familia. Uno todavía no sabe si le va a caer bien el hermano que le tocó. De pronto le tocó nacer de una familia, una mamá muy pobre, y de pronto una mamá no, mucho montón de defectos, o le tocó nacer en una familia hermosa con el papá, la mamá, unos hermanitos fantásticos y en un hogar muy bueno, y le tocó nacer con una familia que tiene los recursos para darle comida, dormida, todo, le tocó una familia que sufre todos los días para la guapanela, ¿no? O sea, uno nace y uno todavía no sabe si eso es lo que quiere o no es lo que quiere. Pero igual, desde niño, le dan sus apellidos, sus nombres, lo registran y ya es miembro de esa familia. Y aunque no lo registren, ya es miembro de esa familia, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese niño nace en el espíritu, pero aún no ha hecho opciones. Ese niño no sabe nada, ni sabe qué cosa es ser católico, ni si eso es lo que le gusta, ni si eso es lo que quiere. Eso no importa. Los papás, con su amor, van conquistando el bebé, y Dios con su amor nos va conquistando a nosotros y la iglesia también. Cuando nosotros ya estamos en edad mayor, ¿no?, ya a los 15 años en adelante, es el momento uno que uno dice, bueno, ya a 15 años conocí la fe, ya sé qué es la iglesia católica, ya sé cuál es mi familia, ya sé cuál es mi papá, mi mamá, mis hermanos, le conozco todos los defectos, los errores, todo lo feo, lo bueno, lo maluco, y conozco ya mi fe, ya entiendo, incluso ya uno hizo la primera comunión, ya está recibiendo la Eucaristía, ya está normalmente confesándose, ya está orando, ya tiene algún conocimiento mínimo o básico suficiente de la palabra de Dios, y llega el momento en que uno dice, voy a confirmar mi fe. Decimos, me voy a decidir, a comprometerme a vivir verdaderamente como un cristiano, como un cristiano. En el caso, pues, nuestro cristiano en la iglesia católica, ¿no? Creyente y seguidor de Jesucristo en la iglesia católica. De acuerdo con el Evangelio de Jesús, y si no es católico, pues el Evangelio, o sea, la palabra de Dios en todo completa, es decir, en la palabra de Dios escrita en la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Esas son las tres fuentes de la palabra de Dios para los católicos. En las otras iglesias, pues solo la palabra de Dios escrita, la Biblia, y ya, y entiéndala como pueda y Dios lo ilumine. Nosotros acá lo entendemos distinto, porque nos consideramos una familia, una iglesia. Bueno, es una cosa que después le hablaremos, ahora estamos en la introducción. ¿Qué confirma la confirmación? Mi fe, mi bautismo, que ahora ya, habiendo conocido esa fe, la confirmo. Ese momento en que uno dice, acepto y recibo a mi Señor Jesús, y además me comprometo con mi iglesia. Ya no soy simplemente un niño que viene a ver cómo se celebra la misa y a aprender a conocer. Ahora yo soy miembro activo de esta iglesia. Es decir, tengo que empezar a vivir una fase nueva en mi fe, que es comprometerme en la iglesia. Normalmente uno, cuando se confirma, empieza a buscar un ministerio o un lugar dentro de la iglesia donde servir. Se ha asociado la confirmación con una
una imagen que es la imagen del soldado, el soldado de Cristo. Es decir, el que ya se mete a la guerra a pelear. Yo lo voy a decir de una manera más sencilla, porque estamos en un mundo donde la nueva religión, digamos, universal es el deporte, así, ¿no? El fútbol. Ah, sí. Eso ya, el nuevo templo, ya la gente no va el domingo a la iglesia, sino va al estadio o al televisor a ver el partido. Y ya la gente no se emociona con una Eucaristía, con la Semana Santa, sino con un mundial o con un campeonato, una copa, lo que sea, ¿no? Y la gente ya no canta en la iglesia, sino que canta en el estadio, ¿no? Y la gente, el ritual ya no es en el templo, sino en el estadio. El himno nacional primero, las fotos, ta, 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 todo el ritual. Y prácticamente el que dirige la celebración es el árbitro. Y bueno, entonces no voy a hablar en ese lenguaje, que es un lenguaje que yo creo que me van a entender. Sobre, bueno, yo no sé qué tan futboleras sean ustedes, de pronto los de los videos, los que están viendo el video me van a entender más. En la iglesia siempre se ha dicho que el confirmado es el soldado de Cristo, es decir, el que entra a la pelea, a la guerra contra el pecado y a la lucha por conquistar el mundo y por lograr, como les decía, voy a usar más bien el lenguaje, la imagen del fútbol. Entonces, digamos que antes de la confirmación, uno sabe de fútbol, ha aprendido de fútbol, lo que quiera, y hasta juega por allá en la cancha del barrio, pero uno va al estadio o al televisor, es de espectador. Después de la confirmación, uno empieza a ir a fútbol de jugador. Ya es distinto, porque ya uno va de pantalón corto, camiseta, guayos, y se mete a la cancha a jugar. Entonces uno va escogiendo su papel en la iglesia. Entonces a uno le toca de arquero, a otro le toca de defensa, otro mediocampista, otro volante de creación, otro volante, no me sé muy bien todo eso, ¿no? De 10, de 9, de tal, de 11, de el que mete el gol, el que defiende, el que ataca, el que hace el pase, el que mueve el juego, el que reparte las bolas, el arquero, el que está en el mediocampo, el que va a la ofensiva, bueno, todo eso, ¿verdad? Los sacerdotes somos más como directores técnicos en la comunidad, hacemos más ese papel. Y los laicos son más los que están en la cancha en ese sentido. A veces los sacerdotes nos toca ser de laico y de sacerdote, porque no hay más quien evangelice, quien predique la fe, quien haga, pero en realidad deben ser los confirmados, ¿no? Los catequistas deben ser los que organizan la liturgia, los que dirigen el canto en la asamblea, no solo en la parte litúrgica, sino en los tres aspectos de la pastoral, que son la parte litúrgica, la parte profética y la parte real. Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, bueno, los sacerdotes estamos dedicándonos a las tres cosas, pero deberíamos cada vez más poder dedicarnos a lo litúrgico, a lo sacerdotal, dejando que cada vez haya más confirmados que se dediquen a la parte profética, a enseñar la fe y a dedicarse a preocuparse de lo real. ¿Qué es lo real? Preocuparse de los más pobres, los más necesitados de la comunidad. La idea es que en una parroquia católica haya quien se encargue de los enfermos que están en la casa, les lleve la comunión, se preocupe de ellos, se interese, de los más pobres, del que está sufriendo, el que tiene un problema, el que se le murió alguien, un familiar, etc. Tiene que haber en una parroquia quien trabaje en todos esos tres ámbitos, ¿no? Quien se encargue de que la liturgia sea hermosa, el culto a Dios sea hermoso, de que la predicación de la palabra sea eficiente, eficaz, viva, y también de que haya quien se interese por los demás. ¿Y con quién cuenta uno para eso? ¿Un sacerdote, el párroco? ¿Con quién cuenta? Pues con los que hicieron la confirmación, con los confirmados. Y esos confirmados son los que están empezando ya a vivir la fe como en un segundo nivel, o sea, ya en un compromiso serio, mucho más radical, mucho más fuerte que el compromiso que tenían simplemente de vivir la fe común y corriente, sino que ahora ya hay un compromiso, ¿verdad? Y ese compromiso tiene que ver también con los sacramentos que se van a recibir después de la confirmación, que son las opciones de vida de acuerdo a una vocación específica. Entonces, por ejemplo, después de mi confirmación,
pues yo tenía delante de mí las opciones que tienen todos, que son un matrimonio, pronto me ha tocado una novia bien bonita, no, unos hijos, quién sabe cómo hubieran salido, si para que salieran bonitos tenía que salir a la mamá, porque yo no, no. Quién sabe cómo hubiera sido eso, ¿no? Pero, bueno, no era mi vocación. No es que uno diga, no me gusta, no quiero, no me parece, no, al revés. Es una opción muy bella. Pero, bueno, está ocurriendo un milagro en este momento porque estamos en Santa Marta y está lloviendo, lo que nunca pasa, entonces estamos muy emocionados. Porque llovió, llovió en Santa Marta, que es muy escaso. Muy bien, tapo aquí para que no se vea la marca de esta botella. Bien, entonces, no, mi vocación era de sacerdote. Entonces me ganó ese llamado, esa voz de Dios, es que cuando Dios lo llama uno grita. Entonces grita muy duro, grita muy duro. Y entonces, bueno, decidí y me escogí esta vocación, la que me siento muy feliz de haber escogido. Pero entonces la confirmación lo lleva a uno a tomar esas decisiones, ¿no? Pero, y hacerlo cristianamente, es decir, voy a formar una familia, entonces, ¿cómo lo hago cristianamente? Me caso, mediante el sacramento del matrimonio. Y como les decía, los sacramentos, en palabras muy pobres, es algo concreto que hace Dios en mí, algo que sí hace en mí, ¿no? Si me escucha un teólogo, de pronto algún otro padre, no, le faltó decir, le faltó, claro, falta, cuando uno habla de sacramento, pues tiene que decir muchas cosas más. Pero es para la introducción, para que entendamos este concepto. Ya lo diremos bien. Estamos diciendo que algo hace Dios y es concreto. Entonces a mí me hizo sacerdote y eso va a ser hasta la eternidad. Cuando uno se casa, queda uno, eso es un afecto real, concreto, que le hace Dios a uno. Pero, y lo hace hasta la muerte de uno de los dos. Cuando uno de los dos se muera, se acabó ese vínculo, ¿no? Sin embargo, pues esa acción de Dios maravillosa que hizo ahí para formar el hogar, para la familia, para crear ese vínculo de amor, la santificación mutua, tantas cosas bellas que tiene el matrimonio. Es un camino de vida fantástico, hermoso, tortuoso como es también la vida sacerdotal, como esto, lo que uno quiera emprender en la vida en serio, eso es tortuoso, ¿no? Eso es, tiene dificultades, momentos duros. Bien, pero los sacramentos son acciones de Dios muy bellas y Dios las va haciendo paulatinamente en las personas. Entonces, lo primero que pasa es que uno nace en el Espíritu. Después empieza uno a crecer, tomar conciencia de sí mismo, uso de razón, y entonces empieza a cometer pecados y necesita ser perdonado, reconciliarse con Dios con frecuencia. Uno debe confesarse, les recomiendo yo, por lo menos una vez al mes, máximo. Puede que uno necesite más veces que una vez al mes. Cuando uno toma en serio esto, pues, o sea, esto no es el que menos se confiese, al revés, el que más gracia reciba. Cada sacramento nos da una acción poderosa de Dios. Dijimos que era una cosa concreta que hace Dios. Entonces, en el sacramento de la reconciliación, Dios me perdona, y me perdona de verdad, es una acción concreta de Dios. Yo, ¿cómo voy a desperdiciar eso? Claro, tengo que hacerme perdonar y tratar de empezar esa lucha por no pecar. El sacramento de la Eucaristía, donde recibo a Jesucristo. Allá hay una cosa que a mí me parece muy simpática, ojalá de pronto si este video lo vea algún hermano de alguna otra iglesia, que los quiero y los respeto mucho, pero pues bueno, obviamente pues si compartiera esa fe pues estaría ya y no acá, pues sería ecuménico en el mal sentido de la palabra, que hay un buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que lo entienden muchos de ellos, que dicen que ser ecuménico es como mezclar una cosa con otra o algo así. Les he entendido que hablan muy duro contra el ecumenismo. El ecumenismo es el diálogo entre cristianos, que son de distintas iglesias. Yo sí quisiera una pregunta, pero la contestan tranquilamente, ahí en el video si quieren, en los comentarios, que es cómo entienden esta parte de cómo hacen para obtener el perdón de los pecados. No sé. Y también hay otro tema, otra pregunta, que es, ellos hablan mucho de recibir a Jesucristo, he visto en muchos videos y muchas cosas de ellos, de recibir a Jesucristo,
cómo reciben a Jesucristo. Porque en la Biblia no hablan de recibir a Jesucristo, ¿no? Y ellos dicen que pues, solamente la Biblia. Recibir a Jesucristo es un tema mucho más eucarístico. Es el momento en que uno recibe al Señor en la Eucaristía. Y yo tengo entendido que recibir a Jesucristo no es simplemente que yo lo acepte o algo, sino que me funda con Él. Que lo que dice San Pablo, que sea más... ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Que sea más Él el que vive en mí. Lo que llamamos en teología la cristificación. Lo entiendo yo así. No sé qué entienden ellos por recibir a Jesucristo. Dicen, tú haces esta oración y con esta oración ya recibiste a Jesucristo. Bueno, no sé. Me gustaría que me hicieran algún comentario explicándome para entender. No es una crítica, es una pregunta. Bien. Nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, los católicos. Los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos y muchas otras confesiones cristianas que católicos, antiguos católicos, no sé qué, hoy en día hay una cantidad de cosas, de iglesias, creemos en la Eucaristía todavía y para nosotros en la Eucaristía recibo a Jesús. Y lo recibo, concreto, recibo algo que veo, que es la hostia, y me lo como, o sea, lo recibo. No entiendo cómo recibir uno así algo sin, no sé. Para nosotros eso lo hacemos de esa manera. El momento en que yo recibo la Eucaristía es el momento de mi aceptación a Cristo, en que yo voy a pasar a recibirlo. Y le abro todo mi corazón, y obviamente eso es más que una oración. Y estoy recibiendo a Jesús cuando recibo la Eucaristía. Ahí estoy recibiendo a Jesús. Luego viene la confirmación, en que confirmo la fe. Es un efecto para toda la vida, una sola vez. El matrimonio, el orden sacerdotal, los que tenemos la posibilidad de escoger las dos cosas, como sacramentos. Hay otras opciones de vida, pero como sacramentos son esas dos. Y luego viene un sacramento, fíjense que va como en orden de la vida, como uno la va llevando, ¿no? Entonces el bautismo de bebé, 9 años la primera comunión, 15 años la confirmación, el matrimonio después por allá, espero, 20 y pico, ¿no? 20 y pico, 30, depende, hay países donde de menos 35, eso no da apenas, ¿no? Aquí en Colombia acostumbramos el matrimonio mucho más jóvenes, hay países donde no, hay países donde son mucho más jóvenes todavía. Aquí en Colombia antes las niñas se casaban a los 14, 16, 15, tengo familiares que... ya muy ancianos que se casaron en esa edad, ¿no? Ahora sería, ahora no se puede ni pensar en eso, pero sí, en señora, ¿no? 16 años, 14 años, exacto. Una tía se casó a los 14. Y en el derecho canónico está permitido, aunque en Colombia no, Colombia 18 en adelante. ¿Qué es el derecho canónico? El derecho canónico es el derecho universal de la Iglesia donde aparece todas esas normas. Que dice que las mujeres 14, los hombres 16, como norma universal, pero que cada país con sus obispos determinan la edad, y entonces en Colombia es 18, ¿no? Si uno quiere casarse antes, pues pide un permiso especial y el obispo considera, miramos a ver, tal. Pero entonces, miren, lo importante es que ustedes vean que los sacramentos van acompañando la vida. El orden sacerdotal, mínimo 25 años de edad. Mínimo 25 años de edad. Y el último sacramento es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos se recibe cuando uno está en peligro de muerte. Y ahí sí, pues, ¿a qué edad se va a morir uno? Ni idea, pero la idea normal o lo habitual o lo lógico sería que uno muriera de anciano. Entonces, el orden lógico de los sacramentos va por ahí. Entonces eso es muy bonito entender, que son acciones concretas de Dios que va haciendo a través de tu vida, con los que va el Señor haciendo actos en el momento en que es adecuado. No sería realmente interesante. Bueno, en los árabes, por allá hay unos países musulmanes donde casan a las niñas a los 6, 7 años, con adultos y a la fuerza. ¿No? Para nosotros, esa vida sacramental, esa vida... en el proyecto cristiano de vida, hay un proyecto cristiano de vida, incluso el matrimonio tiene su proyecto, el orden sacerdotal tiene su manera de hacerse.
Entonces, por ejemplo, para el matrimonio, pues hay una etapa previa que se llama el noviazgo, que es para conocerse, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que todavía no deberían pasar. Y después de ese noviazgo, etapa previa de conocerse, en la etapa de elegir pareja, de ver si sí o si no, con calma, decir, no, terminamos, que sabes, no, démonos un tiempo, mejor no. No sé qué tal. Noviazgo, eso se acabó, lástima, pero es muy importante hacer el noviazgo. Ya van pasando de una vez. Y es que eso no debería ser así. Entonces ahí sí viene el matrimonio. Para el orden, para la vida sacerdotal, primero viene el seminario. Es un noviazgo también. Sobre todo desde el momento en que uno le dicen que lo aceptan como candidato a las Sagradas Órdenes, prácticamente eso es un noviazgo. El seminario en Colombia, como están las cosas ahora, normalmente son 8 años de formación. A mí me tocaron 7, de buenas. Pero normalmente son 8. Ahora, pero hay comunidades religiosas que se gastan 13, 15, etc. Yo empecé desde muy joven mi seminario, empecé a los 12 años, el seminario menor, estudié bachillerato en el seminario, entonces yo hice 13, pero porque junté los años de bachillerato. Siéntate, espera un ratito más. Muy bien, es que ya vinieron a recoger aquí una niña, pero todavía no. Luego, es muy importante entender que la vida sacramental es una vida de compromiso con Jesús. Es una vida continua de crecimiento, donde se recibe algo que llamamos gracia. ¿Y qué es la gracia? La acción del Espíritu Santo a través de ese sacramento en ti. Lo que hace Dios en ti. ¿Y qué es lo que hace Dios en ti? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Santificarnos. El camino de los sacramentos es un camino de santificación. Por ahí estoy en una discusión con un señor en Facebook que anda diciendo, no, hay que ir a misa para salvarse, la misa no salva. Hombre, la misa es, sí salva, es un medio de salvación. El único que salva es Cristo. Claro, ¿y cómo te va a salvar? Pues con cosas concretas, como no te salva en el aire, así, es que la gente cree que lo espiritual es una cosa ficticia, una cosa quién sabe cómo. Es algo real, concreto. Y entonces, ¿cómo te salva Jesús? Pues con los sacramentos te salva. No es el único medio de santificación, pero sí es de los más eficaces, eficientes, de lo que más usa. Claro que te salva a través de la Eucaristía y los sacramentos. Claro, tiene un valor, se llama soteriológico, es decir, de salvación, inmenso, 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 inmenso. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace santos, Jesucristo es el que nos salva, el Padre es el que nos crea y nos da la vida. Ahí ya les adelanté un poquito de la Trinidad. Introducción. En la introducción no toca todos los temas y va tocando así para abrir la boca, pues para que no tenga ganas de volver, ¿no? Y vaya viendo de qué vamos a hablar. Y entonces estoy tratando de pensar en todas las catequesis que hay de aquí para adelante para ir tocando pedacitos rápido de cada tema. Y vamos a trabajar entonces, creo que ya la próxima semana arrancamos con esta parte doctrinal, donde vamos a ver el credo. Voy a usar este libro que no se vende en Colombia, por eso lo puedo mostrar, se llama Yo Creo, es una edición especial que mandaron una donación, que mandaron de Alemania, muy especial. Es una cosa de una asociación que se llama La Iglesia que Sufre, mandaron estos catecismos, que se llama Pequeño Catecismo Católico, y es para un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, dicho en palabras más sencillas, con unas ilustraciones además muy bellas, una cosa muy bien editada. Quedarán muy poquitos de estos libros aquí en Colombia, a mí me quedan solo 2, entonces, pero vamos a utilizar este libro. Es un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro que sacó el Cardenal Ratzinger, después fue Papa Benedicto XVI, buenísimo, a nombre de toda la Iglesia, obviamente, pues no era él, era la cabeza organizadora de esto, donde está, digamos, compendiado todo lo que creemos nosotros en la Iglesia Católica. Entonces, hermano cristiano que dice que los católicos son unos idólatras que creen en las imágenes y adoran, etc.
vaya, consulte el Catecismo de la Iglesia Católica. Y allá, después de que lo lea, dirá sí o dirá no. O por lo menos sepa qué creemos, ¿no? Que los católicos son... Vaya, busque allá. El que quiera saber cuál es su fe, conocer su fe como católico, vaya, léase el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está como en resumen lo fundamental. ¿Y qué es, en qué se basa el Catecismo de la Iglesia Católica? Pues en lo que nosotros, la profesión de nuestra fe, que se llama el credo. La oración que llamamos credo, porque es la primera palabra en latín de la oración. Credo in unum Deum omnipotens, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo que proclamamos, la fe que proclamamos todos los domingos cuando vamos a misa. Por eso también es importante ir a misa todos los domingos, muy importante. Y allá profesamos nuestra fe cada domingo. Entre semana no, a menos que sea una fiesta muy especial. Y entonces empezamos por yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa va a ser la próxima catequesis, ¿no? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, primera cosa, ya tienen una tarea de la parte bíblica. Ahora vamos a tener otra tarea. Van acumulando, si no la hacen, se les va acumulando. Pueden ver los videos que ya hicimos así, más rápido, ya están en internet. Empezar a mirar, a pensar en el credo, aprendérselo bien, revisarlo. Uno de pronto lo dice muy de memoria, eso no lo critican y a veces tienen razón. Que uno repita oraciones de memoria sin entender. Puede pasar. Pero entonces vamos a ser conscientes de ese credo. Ojalá lo escriban en su cuaderno, lo miren, van pensando que entienden de cada frase de esas, qué es lo que realmente creemos. Piénsenlo, examínenlo, mírenlo. Y les voy a mandar el escaneado esta primera unidad, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ya lo veremos en el próximo video. Vamos viendo qué es eso de yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces los invito a los del video y a ustedes también, queridas niñas, que vean los videos sobre el curso bíblico y que vean este video de preparación a la confirmación. La idea de hacer estos videos pues es aprovechar que estamos haciendo este esfuerzo para que muchas más personas lo puedan disfrutar y también para que ustedes lo puedan volver a ver, repasar. Están en YouTube, yo ahora les explico cuál es mi canal, cómo lo pueden ver. Igual es muy sencillo, se hacen mis amigas en Facebook. ¿No tienes Facebook? Ah, bueno, entonces vas directamente a YouTube y lo miras. Y también los que están viendo este video, ahí en YouTube me pueden ver, o si quieren ser mis amigos en Facebook, yo siempre acepto a todo el que quiera ser mi amigo en Facebook. Solo publico cosas, casi publico muy poquitas cosas personales, así que no tengo problema en aceptar a nadie. Casi todo lo que publico son cosas de Dios, cosas así, esto, ¿no? A veces, alguna que otra cosa personal. Y acepto a todo el mundo porque me interesa que se vaya creciendo, cada cosita que digo pueda llegar a muchísimas más personas, se multiplique el esfuerzo que vamos haciendo. Entonces, que Dios me las bendiga, ustedes también, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la semana entrante no nos vemos, me voy para tiros espirituales, de pronto sí pueden ver, voy a tratar de grabar un poquito esto para antes de la próxima clase, lo puedan ver y después lo vemos con calma. Y nos vemos dentro de 15 días. Entonces,